Recording in progress. Good afternoon, everyone. On behalf of the we're just about to start. Good afternoon. I salute the delegation of the illustrious state of Argentina and the distinguished representatives of the alleged victims. I declare this public hearing of the case 13.097, the people of Magdalena Prison against Argentina, open. I will now give the floor to Assistant Executive Secretary Jorge Mesa to present some remarks in relation to the instant case. Muchas gracias, señora presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado argentino por las muertes y lesiones de múltiples personas privadas de libertad en el marco de un incendio en el Centro Penitenciario Unidad Número 28 de Magdalena. El 14 de marzo de 2018, la Comisión Interamericana notificó a las partes la aplicación de la resolución 116 y, por lo tanto, la acumulación de la etapa de admisibilidad y fondo. La presente audiencia tiene por objeto profundizar los alegatos de admisibilidad y fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Executive Secretary. The presentation of the parties' arguments can now begin. The petitioners will have 20 minutes to present their arguments. Then the state will have 20 minutes to present its arguments. Subsequently, if the petitioners so desire, you shall have 5 minutes to exercise your right of reply, and the state shall have 5 minutes to exercise its right to a rejoinder if it so wishes. Finally, the commission will ask questions of the parties. I now give the floor to the petitioners for their presentation of 20 minutes. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras comisionadas y comisionados, y a la delegación del Estado también. Agradecemos a la Comisión por convocar esta audiencia de fondo sobre el incendio del penal de Magdalena. Soy Paula Lidwatsky del CELS y me acompaña Erika Schmidt-Huber Peña del CELS también y virtualmente Sofía Carabelos del CIAG. El incendio del penal de Magdalena en la provincia de Buenos Aires, o la masacre de Magdalena, como se conoce en la Argentina, es uno de los sucesos más crueles de desprecio por la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. 33 personas murieron porque las dejaron encerradas en un pabellón que se estaba incendiando. El incendio y las muertes fueron consecuencia de una política de mano dura que hizo explotar las cárceles bonaerenses, sobre todo con detenidos sin condena y bajo condiciones de hacinamiento inhumano. Para enfrentar la sobrepoblación, la provincia optó por la construcción acelerada y precaria de módulos que no cumplían el más mínimo estándar internacional. Desde el 2005 ocurrieron otros incendios en penales y comisarías también sobreocupados, lo que muestra la actualidad del planteo. El 15 de octubre de 2005, en vísperas del Día de la Madre, lo que empezó como una discusión menor entre dos detenidos terminó con la muerte de 33 internos luego de que se quedaran encerrados por orden del jefe de turno en medio de un incendio del pabellón en el que estaban detenidos. Los guardias, en lugar de intervenir para proteger a los detenidos, los balearon y cerraron las salidas, sellaron su muerte. Mientras tanto, en las afueras de la unidad había ya madres haciendo la fila para la visita y otras estaban viajando cuando los cadáveres fueron trasladados a la capilla. Solo lograron sobrevivir dos de los 35 que quedaron encerrados. Hay que dar cuenta del contexto del sistema penal y penitenciario provincial para entender las condiciones que generaron y posibilitaron este desenlace fatal. En 2001, el gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró la emergencia de seguridad y penitenciaria.
Las medidas de política criminal y la respuesta judicial derivaron en una situación de sobrepoblación crítica. En este marco, la provincia empezó a construir los llamados módulos de bajo costo, unos pabellones de construcción rápida, usados para ampliar la capacidad del sistema penitenciario bonaerense. La situación se volvió tan crítica que en 2005 la Corte Suprema emitió un fallo muy importante en un habeas corpus colectivo en el que instó a la provincia a revertir la situación estructural de violación de derechos humanos en las cárceles y comisarías provinciales y a resolver el problema de la sobrepoblación y las condiciones inhumanas de detención que se habían verificado. Ordenó medidas para los tres poderes provinciales. La Corte sostuvo que la construcción de cárceles no era la solución si la tasa de encarcelamiento provincial seguía subiendo y este debate sigue hasta la actualidad. La construcción de los módulos de bajo costo en la Unidad 28 de Magdalena se inició en 2003 y se estrenaron en 2005 a pesar de no estar aptos para alojar personas. La provincia decidió alojar allí detenidos aún sin tener el final de obra definitivo porque presentaba numerosas deficiencias estructurales. ¿Cómo eran estos módulos de bajo costo? El pabellón 16 era un edificio compacto de hormigón armado dividido en dos pabellones de alojamiento independientes con 60 camas tipo cucheta o litera. El módulo ocupaba una superficie de 20 metros por 30. El pabellón del incendio, el 16B, tenía 58 personas alojadas. Era un pabellón de buena conducta. Cada interno tenía 4 metros cuadrados de uso personal, la mitad del estándar internacional. Los 58 internos compartían 3 letrinas, 3 duchas, una cocina y los sectores individuales estaban separados por mantas y muebles. Todos los colchones eran de espuma de poliuretano, es decir, inflamables. El pabellón tenía una sola puerta principal de entrada. Tenía una salida de emergencia al fondo con candado, bloqueada por un mueble que los detenidos ni conocían. Había solo 2 ventanas con rejas. ¿Cómo fue el incendio? El 15 de octubre de 2005, la noche anterior al Día de las Madres, 2 internos discutieron sobre la organización del espacio para recibir a sus familias. Esa discusión sin trascendencia generó una reacción violentísima de los guardias. Ingresaron 15 agentes para reprimir la discusión, algunos de ellos con escopetas. Los internos se protegieron con colchones y sábanas. Pudimos comprobar judicialmente que hubo al menos 21 disparos de goma. Los guardias sacaron y esposaron a 23 internos que estaban cerca de la puerta de ingreso. Quedaron 35 detenidos acorralados por la represión. A modo de protesta, un detenido inició un pequeño incendio. El fuego, el humo y los gases tóxicos se propagaron en cuestión de minutos. Según 2 peritos, el humo tardó 5 minutos en alcanzar todo el pabellón. ¿Y cuál fue la respuesta de los agentes penitenciarios? Gritos y disparos. No hicieron ninguna acción para apagar el incendio ni para proteger a los detenidos. Cuando no pudieron soportar el calor y el humo, abandonaron el pabellón. Por orden del jefe de turno, trabaron desde afuera la única puerta de salida. Quedaron atrapados por el fuego 35 personas en un recinto pequeño, con 2 ventanas y ninguna salida, sin matafuegos, sin agua ni posibilidad de sobrevivir. Los detenidos corrieron hacia la puerta de entrada suplicando ayuda, pero ningún guardia les abrió. Algunos internos lograron ingresar al área de duchas buscando agua para apaciguar el calor, pero fue inútil. Mientras esto pasaba en el pabellón incendiado, los guardias privilegiaron enfocarse en la seguridad de la unidad y así como trabaron la puerta del pabellón 16, desalojaron a los internos de al lado y los esposaron. Muchos declararon que mientras escuchaban los gritos desesperados, los agentes no hicieron nada, que ellos les suplicaban que les saquen las esposas para poder ayudar. Finalmente lograron escapar y abrir la puerta de emergencia a los golpes. Al ver que solo salió una persona, treparon al techo, rompieron las ventanas y las paredes para intentar rescatar a los internos atrapados y consumidos por el humo tóxico. Utilizaron matafuegos, pero no para apagar el incendio, sino para romper la pared porque estaban vacíos. Los internos desde afuera intentaron sacar agua de las bocas hidrantes que estaban en el frente y contrafrente de los módulos. Para su sorpresa, no salía agua. Comprobamos judicialmente que el tablero eléctrico necesario para presurizar las mangueras y darle presión al agua no estaba conectado. Nunca estuvo en funcionamiento la red antiincendio. El esfuerzo de los detenidos por salvar a los atrapados, aún arriesgando su propia vida, fue descomunal pero inútil. Fue notorio en el juicio que la angustia y el sufrimiento permanecen en la memoria de estas personas sin importar el tiempo transcurrido. No recibieron asistencia psicológica después del incendio. Pudieron rescatar a 2 personas, aunque una de ellas después falleció. Los otros 32 quedaron encerrados y murieron. Está comprobado que los agentes llamaron a los bomberos 25 minutos después de iniciarse el incendio y que cuando llegaron ya estaba en etapa de extinción.
Aún así, los bomberos quisieron entrar al pabellón, pero no pudieron porque no había penitenciarios en el lugar. Se retiraron alegando razones de seguridad. Finalmente, pudieron entrar con custodia. Está comprobado judicialmente que fueron los propios detenidos quienes ayudaron a los bomberos a sacar a los internos muertos ya para ese momento. Encontraron la mayoría de los cuerpos amontonados en la puerta de entrada. Todo este episodio duró 50 minutos. En menos de lo que dura esta audiencia, murieron 33 internos por los gases tóxicos y el humo. Solo un penitenciario, que ni siquiera estaba en el penal ese día, acudió a ayudar. La Fiscalía acusó a 17 penitenciarios. El CELS y el CIAJ nos presentamos como querellantes, representando a los familiares de 3 personas fallecidas. La respuesta del juez al pedido de la Fiscalía fue el sobreseimiento de los penitenciarios, con excepción de los 2 jefes. Esa decisión fue apelada únicamente por los familiares de las víctimas, concretamente los mismos litigantes que estamos acá. En la apelación logramos llevar a juicio a todos los involucrados. El tribunal tardó casi 2 años en poner fecha de juicio. De esa misma causa se desprendió otra investigación penal remitida a otra fiscalía para analizar las responsabilidades de los funcionarios que conocían del déficit de la red antiincendio y de otras irregularidades. Ese expediente fue archivado sin medidas conducentes. Algunos internos que al momento del juicio estaban detenidos contaron que fueron amenazados. Por estas amenazas se abrió una investigación, pero no hubo avances. También pudimos escuchar los relatos de los bomberos, tanto civiles como penitenciarios, y ver cómo estos últimos pretendieron proteger a los guardias. Los agentes penitenciarios trataron inclusive de instalar la idea de que los internos no quisieron salir del pabellón o que no se habían escuchado gritos. Se ordenó iniciar una investigación por falso testimonio, que al igual a la de las amenazas no tuvo avances. El 9 de febrero de 2018, casi 13 años después de aquel triste 15 de octubre, el Tribunal Oral número 5 de La Plata resolvió condenar al director del penal, al jefe de turno y responsable del operativo y a un agente penitenciario. Por primera vez, funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario bonaerense recibieron penas por las muertes causadas por un incendio en una cárcel. El tribunal absolvió a los otros 14 penitenciarios. Pero más allá de eso, la sentencia permitió reconstruir lo ocurrido y llamar la atención sobre las consecuencias directas de alojar detenidos en lugares indignos que no pueden asegurar ni la vida ni la seguridad de las personas que están bajo su guarda. El 22 de junio de 2021, Casación revocó la absolución contra quien era la segunda jefa de guardia de seguridad exterior y modificó la calificación legal de 2 de quienes habían sido condenados. Confirmó las absoluciones, que aún no tienen sentencia definitiva. Durante el debate oral se produjo mucha prueba sobre las irregularidades vinculadas con el trámite de licitación, adjudicación, realización y entrega de la obra, así como de la adquisición del equipamiento y sobre el conocimiento de las autoridades penitenciarias de todos estos déficits, especialmente en relación con el no funcionamiento de la red antiincendio. Por esta razón, las querellas pedimos el desarchivo de la causa que se había iniciado unos años antes. Y el Tribunal Oral ordenó remitir esa información producida, pero tampoco hubo avances. A casi 18 años del incendio, logramos que 4 funcionarios de alto nivel fueran condenados por la masacre de Magdalena mientras esperamos la resolución del Superior Tribunal por las apelaciones. Sin embargo, no ha habido avances en las investigaciones paralelas por las amenazas recibidas por los internos, los falsos testimonios de los penitenciarios, ni por las investigaciones penal o administrativas sobre las irregularidades. En este último caso, por las condiciones de posibilidad para que este hecho tan cruel haya sucedido. En definitiva, por todos estos hechos, planteamos la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida y la integridad personal establecidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, del artículo 7 sobre libertad personal por la falta de presunción de inocencia, en tanto de los 58 detenidos en el pabellón, 56 estaban con prisión preventiva y alojados con igual tratamiento que los condenados, y por la violación de los artículos 8 y 25 por la falta de una debida investigación dentro de un plazo razonable. A su vez, entendemos que el Estado es responsable por la violación a la integridad personal en favor de las familias de los internos que fallecieron y los que sobrevivieron al incendio, por el sufrimiento vivido y por el proceso largo y dificultoso de justicia. En relación con las reparaciones, la masacre de Magdalena no es un hecho aislado en la historia penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. Antes de Magdalena sucedió el incendio del penal de Olmos, que mató a 35 personas. En tiempos recientes, en 2017 y 2018, ocurrieron los incendios de las dependencias policiales de Pergamino y Esteban Echeverría, en los que murieron 18 detenidos. En 2016, teniendo inclusive sentencia condenatoria, en una visita judicial se comprobó que en el pabellón 16 había detenidos y que la red contra incendios seguía sin funcionar. Fue clausurado, mientras que el resto de los módulos de bajo costo siguieron habilitados.
La situación estructural de hacinamiento y sobrepoblación lleva décadas. Actualmente, la provincia de Buenos Aires presenta una sobrepoblación del 98%. Si bien en los últimos dos años hubo una desaceleración del crecimiento de las personas detenidas, el número continúa creciendo y hoy alcanza 52.000 personas, el número más alto que se registra en la provincia. Además, el 52% no tiene condena. El uso automático de la prisión preventiva está extendido en la provincia. Por distintas razones, los jueces dictan más prisiones preventivas, menos excarcelaciones y conceden menos salidas anticipadas. Con una tasa de encarcelamiento muy por encima de la tasa nacional, la provincia necesita medidas de racionalización de la prisión y dispositivos específicos para resolver el hacinamiento endémico y la sobreocupación del sistema que derivan tratos crueles, inhumanos y degradantes y que ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de los detenidos, como este mismo caso lo demuestra. Para empezar a definir estas políticas y dispositivos es preciso conocer cuál es la capacidad real del sistema de encierro bonaerense. Hoy esto no es posible porque no hay una definición de plaza y cupo definido a partir de estándares internacionales que permita calcular adecuadamente el nivel de sobrepoblación y el número de plazas faltantes para eliminar el hacinamiento. Por ello es que pedimos a la Comisión Interamericana que ordene al Estado una serie de medidas de reparación relacionadas con el incendio del penal y con las circunstancias estructurales que determinaron que el incendio tuviera las consecuencias que tuvo. En esta oportunidad solo vamos a resaltar algunas. En primer lugar, pedimos justicia. Pedimos que se impulsen las investigaciones judiciales y administrativas de manera seria y exhaustiva sobre las irregularidades en la construcción y adjudicación de las obras y sobre las responsabilidades de quienes, conociendo estos déficits, alojaron allí a los detenidos. En el mismo tenor, pedimos que se impulsen las investigaciones sobre falso testimonio y amenaza a los internos. En segundo lugar, pedimos que el Estado implemente medidas de no repetición que agrupamos en dos grandes ejes. Medidas que mejoren la capacidad de investigación del Estado de hechos ocurridos en contexto de encierro. En particular, pedimos que el Ministerio Público Fiscal realice investigaciones exhaustivas y expeditas de toda muerte, traumática o no, ocurrida en contexto de encierro, lo que hasta hoy ha sido sumamente deficiente, y que ponga en funcionamiento todas las fiscalías especializadas de violencia institucional. Entendemos que se deben crear dentro de la esfera de la defensa pública provincial áreas de representación de las víctimas de violencia institucional para que, por ejemplo, los detenidos sobrevivientes puedan tener protección judicial adecuada. Solicitamos también que el Estado implemente un programa de protección y acompañamiento de víctimas y testigos de hechos ocurridos en contexto de encierro en los cuales la fuerza sospechada tiene a cargo la custodia de las personas detenidas. El segundo eje que planteamos tiene que ver con medidas para determinar la capacidad del sistema y mejorar las condiciones de detención asociadas a la sobrepoblación y el uso de la fuerza. Es importante que la provincia establezca un cupo penitenciario bajo estándares internacionales. Pedimos que implemente un mecanismo de control sobre la capacidad del sistema penitenciario y defina estrategias para paliar el nivel de sobrepoblación existente. Entendemos que es necesario que tenga representación interpoderes y de la sociedad civil. Este dispositivo tiene que monitorear las unidades para garantizar que los estándares de habitabilidad dispuestos en el cupo sean respetados en concordancia con el principio 17 de los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Pedimos que el Poder Judicial implemente un mecanismo de revisión periódica de las medidas cautelares de acuerdo con los estándares internacionales y se impulse la modificación de la legislación o regulaciones contrarias a estos estándares. En el mismo sentido, el Estado debe adecuar la normativa sobre la habilitación de los lugares de detención, procesos de licitación y aprobación de obras para evitar que se utilicen lugares de detención no aptos y que se controle su aplicación. Pedimos que el Estado garantice que todos los lugares de detención tengan un sistema adecuado de lucha contra incendios, que se prohíba el uso de colchones de poliuretano, que se impulse un protocolo de actuación de las fuerzas penitenciarias y policiales ante protestas en contexto de encierro y un protocolo de actuación frente a situaciones de incendio. Ambas deben ir acompañadas de capacitación. Por otro lado, pedimos que se dispongan medidas de satisfacción para las familias y la sociedad. Y por último, pedimos que indemnizaciones compensatorias para las familias que han litigado hasta esta instancia. La masacre de Magdalena es uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos cometidos contra las personas privadas de libertad. La construcción de una sociedad verdaderamente democrática obliga al Estado a tener una agenda de seguridad que impulse, por un lado, la persecución estratégica de conductas criminales, pero por el otro, a garantizar la dignidad del castigo y que éste no deshumanice y se transforme en venganza cruel. La convivencia democrática en un Estado igualitario se juega en cómo resolvemos el Estado y la sociedad civil ambas cuestiones.
El Estado argentino no puede seguir sustentando el sistema de encierro penal en la posibilidad de mantener personas detenidas en condiciones indignas y bajo riesgo constante de vida. La defensa de los derechos humanos a nivel regional y nacional exige que no pueda haber más detenidos y detenidas asesinados o en condiciones inadecuadas o con el temor de que en cualquier momento ellos y ellas puedan ser las próximas víctimas de un incendio o una represión desmedida o de la falta de cuidados. Por eso creemos que es muy importante esta audiencia y que el Estado reafirme su compromiso con los estándares interamericanos de protección de las personas privadas de libertad y que la Comisión adopte las medidas que solicitamos. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the illustrious state of Argentina to make their intervention. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Ilustre Comisión, quisiera agradecer a esta Ilustre Comisión por la invitación a participar de esta audiencia pública tan importante en un caso tan dramático y conmovedor como el que acaba de exponer la doctora Litvatsky. También agradecer a la representación de la parte peticionaria por sus alegatos. Quisiera ser propicia también, señora Presidenta, en nombre y representación del Estado argentino, saludarla por su reciente designación como Presidenta de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos seguros que su gestión va a ser exitosa y muy comprometida con la vigencia de los derechos humanos en la región. Y también quisiera agradecer a la Presidenta saliente, de la Ilustre Comisión Interamericana, la comisionada Julissa Mantilla, relatora para Argentina, felicitarla y destacar su liderazgo y su excelente gestión en su pasada gestión. Muchas gracias. Señora Presidenta, quisiera presentar a la delegación del Estado argentino que comparece en esta audiencia pública, delegación de altísimo nivel, que demuestra el compromiso del Estado argentino con dar una respuesta adecuada, acorde a la gravedad de los hechos acontecidos en el penal de Magdalena, de conformidad con los estándares internacionales exigibles al Estado. Se encuentran presentes por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julio César Alac. Se encuentra presente también el señor Subsecretario de Política Criminal de la provincia, el doctor Carlos Lisandro Pellegrini. Y por el Estado Nacional, el señor Director Nacional de Coordinación Estratégica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el licenciado Nicolás Moskovsky Rapetti. Quien les habla, Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, y el doctor Mauro Pena, abogado, que da seguimiento desde la Cancillería a este caso. Con su venia, señora Presidenta, le concedo la palabra al licenciado Moskovsky Rapetti. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señoras comisionadas, señora Presidenta, señores comisionados. Mi nombre es Nicolás Rapetti, soy el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos que estoy representando en esta ocasión. En primer lugar, quiero agradecer la convocatoria a esta audiencia por parte de la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, la Secretaría de Derechos Humanos es quien tiene la tarea de articular la respuesta a los casos y las peticiones, que son muchas, y por lo tanto este tipo de audiencia nos facilita mucho la tarea, así que gracias por eso. En ese sentido, quiero remarcar que esta es la tercera audiencia de fondo convocada por la Comisión Interamericana en la que abordamos los derechos de las personas privadas de su libertad, tanto en el Servicio Penitenciario Federal como bonaerense, la Provincia de Buenos Aires. En los dos casos anteriores, tras un análisis muy minucioso de la información disponible, hemos planteado reconocimientos de la responsabilidad del Estado y reparaciones individuales y colectivas. Esto nos permite avanzar en una agenda que es central para nuestro espacio político, que tiene que ver con combatir la violencia institucional en todas sus formas. En segundo lugar, quiero remarcar que nuestra gestión de la Secretaría de Derechos Humanos considera el sistema interamericano como una herramienta muy valiosa en cuanto a la protección de los derechos humanos. Por eso, desde diciembre de 2019, que cuando asumimos, hemos trabajado profundamente para aprovechar al máximo esta herramienta. Priorizamos, de hecho, el cumplimiento integral de informes, sentencias, resoluciones y acuerdos
También procuramos cumplir con las recomendaciones de la Comisión, con el objetivo de brindar soluciones en ese marco, evitando así la remisión de los asuntos a la Corte Interamericana. Por otro lado, promovimos una política de soluciones amistosas y reparación a las víctimas que es inédita en la historia de la República Argentina. Desde que nuestro país es parte de la Convención Americana, hasta el 2019 se habían firmado 29 acuerdos en total y nosotros llevamos en 3 años de gestión la firma de 35 acuerdos de solución amistosa o amigable o de cumplimiento de recomendaciones. Esto demuestra la importancia que para nosotros tiene el andamiaje internacional en materia de derechos humanos y también lo demuestra la presencia que aquí que compone esta delegación de las máximas autoridades en materia de justicia y derechos humanos de la provincia de Buenos Aires. En este punto quiero detenerme especialmente, señora Presidenta, señores comisionados y comisionadas, porque para nosotros los acuerdos de solución amistosa son la mejor manera de reparar y de cortar con la revictimización. Hoy venimos a esta audiencia una vez más a proponer ese camino. Lo hacemos acompañado, como decía, por las máximas autoridades de la provincia involucrada, porque trabajamos de esa manera todos los casos y las políticas de derechos humanos en la lógica de la corresponsabilidad, involucrando a todos los sectores del poder político y a todos los niveles de estatalidad en la solución de cada problema. Con ese espíritu es entonces que comparecemos a esta audiencia para hacernos cargo de esta situación que nos convoca. Cedo entonces la palabra al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alac. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores comisionadas y señores comisionados presentes, peticionantes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a esta importante audiencia. El incendio en el año 2005 en el pabellón 16 del penal de Magdalena constituye una de las tragedias más grandes de la historia penitenciaria argentina. Dada la gravedad de este hecho, decidí participar personalmente de esta audiencia y desde el inicio de nuestra gestión, en diciembre del año 2019, llevamos adelante una agenda conjunta con la parte peticionante y otras organizaciones de derechos humanos para que tragedias de esta naturaleza, ocurrida en el año 2005, hace 18 años, no vuelvan a suceder en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, y por tal motivo, quiero manifestar ante esta comisión que este hecho lamentable ha decidido al Estado de la Provincia de Buenos Aires a reconocer la responsabilidad por la violación de los derechos humanos de los fallecidos y heridos en el incendio sucedido en el penal de Magdalena en octubre del 2005. Esta posición se sustenta en los pronunciamientos ya dictados por los tribunales penales, civiles y contenciosos administrativos de la Provincia de Buenos Aires. El reconocimiento comprende, en primer lugar, la violación del derecho a la vida y la integridad personal de los 33 detenidos que murieron a causa del incendio y de los 2 detenidos que resultaron heridos, en su gran mayoría jóvenes menores de 30 años que cumplían prisiones preventivas. Los pronunciamientos judiciales a los que me referí revelan que no se cumplió con el deber de prevención contemplado en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Así lo demuestra una serie de factores de atribución de responsabilidad contextuales y específicos. Por caso, el empleo de módulos de bajo costo como un intento de paliar el hacinamiento carcelario. En resumidas cuentas, esos módulos no respetaban los estándares internacionales de alojamiento de personas detenidas. A su vez, esos módulos factores de riesgo, como ser la existencia de colchones inflamables o el hecho de que no se encontraba operativo el sistema de prevención contra incendios por distintas deficiencias en la construcción y supervisión de la obra. Por otra parte, en línea con las sentencias judiciales, los agentes penitenciarios a cargo del cuidado de las personas privadas de su libertad fueron responsabilizados por el cierre del acceso que hubieran permitido la evacuación de las víctimas y la omisión de llevar adelante mecanismos de rescate. Estos carecían de entrenamiento y capacitación para abordar situaciones de emergencia de esta envergadura.
En segundo lugar, señora presidenta, señoras comisionadas y comisionados, el reconocimiento de responsabilidad se refiere también a la violación de los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En concreto, la responsabilidad del Estado en este aspecto se basa en la demora judicial constatada en la causa penal vinculada con las muertes y heridas producidas en el atentado. En definitiva, señora presidenta y señoras comisionadas y comisionados, venimos aquí a reconocer la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de las 33 personas fallecidas y las dos personas heridas en el incendio del penal de Magdalena. Por esta razón, proponemos en esta audiencia la apertura de un diálogo tendiente a conformar, junto a las organizaciones peticionarias, una agenda de reparación que contemple medidas orientadas a, primero, evitar el alojamiento de personas detenidas en construcciones que no cumplan con requisitos mínimos de seguridad habitacional y asegurar la existencia de dispositivos de lucha contra incendios en establecimientos penitenciarios. Dos, establecer entre autoridades judiciales y del Poder Ejecutivo pautas mínimas para la investigación de muertes ocurridas en contexto de encierro y la puesta en funcionamiento de estructuras especializadas que aborden específicamente la temática y atiendan la situación de víctimas y testigos por ese tipo de casos. Tercero, poner en marcha un sistema de control interpoderes con intervención de organizaciones de la sociedad civil que monitoree la superpoblación carcelaria a partir del establecimiento de cupos penitenciarios determinados conforme a estándares internacionales. Cuarto, establecer criterios unificadores que en lo pertinente homogeneicen las reparaciones económicas realizadas respecto de las pendientes. Igualmente, como señalaba al inicio de nuestra gestión, tomamos este caso como un precedente gravísimo sucedió en nuestro país y comenzamos a desarrollar planes y obras y proyectos que están orientados fundamentalmente a que no se genere la repetición de estos hechos, en concreto a medidas de no repetición. Igualmente, la situación al asumir nuestro gobierno hace 3 años era igualmente grave. Teníamos una enorme sobrepoblación penitenciaria, aproximadamente teníamos en ese momento 56.600 internos, una tasa de prisionalización que estaba en el orden de 320 cada 100.000, y había crecido desde el 2005, hecho año que sucedió la tragedia de Magdalena, hasta entonces, había crecido en 22.300 internos, o sea, habían acumulado en las cárceles 22.300 internos más. Pero no había crecido la infraestructura en la misma proporción. De esa manera, y producto de ese hacinamiento, se produjo una huelga de hambre generalizada, con 15.000 personas privadas de la libertad por falta de alimentos y medicamentos, ya que en el periodo último, del 2015 al 2019, ingresaron a las cárceles bonaerenses 16.000 nuevas personas detenidas y solo se aumentó el espacio para 1.000 plazas, es decir, hubo un nuevo aumento de la sobrepoblación. El máximo tribunal penal de nuestra provincia, la Cámara de Casación Penal, calificó a la situación de sobrepoblación como una catástrofe al borde de una tragedia y como crisis humanitaria. Y por otra parte, además de la sobrepoblación, teníamos un nivel de altísima reincidencia que estaba superando significativamente la media nacional. De inmediato, señora presidenta y comisionadas y comisionados, comenzamos a solucionar los problemas estructurales de fondo y en ese sentido iniciamos el plan de transformación penitenciario más importante de la historia de la provincia y uno de los más importantes del país, fundamentalmente con 2 programas que fueron mejorar las condiciones de detención y reducir la reincidencia. Así, el plan de infraestructura penitenciaria contempló la ampliación del sistema con 16 nuevas alcaldías y 8 nuevas unidades que ya fueron inauguradas y otras en marcha. De esa manera aumentamos en 12.000 el número de plazas. Hay que considerar que la provincia de Buenos Aires en 200 años de historia construyó 24.000 plazas, es decir, que estamos construyendo el 50% en 4 años de lo que se construyó en 200 años. Seguimos los lineamientos de las reglas de Mandela, la regla 59 fundamentalmente, como es la construcción de las cárceles cercanas al domicilio de los internos.
y el plan de alcaldías en el área metropolitana que se está inaugurando, ya empezó a inaugurarse algunas unidades y otras más en las próximas semanas, permitirá desalojar a los 4.400 internos que aún tenemos en comisarías y afectar a las fuerzas policiales exclusivamente a seguridad ciudadana. También en este periodo y producto de la pandemia, acelerado por la pandemia, se construyeron 15 hospitales penitenciarios y de esa manera pasamos de 58 camas de internación a 380. Se estableció un nuevo sistema alimentario que lo hicimos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y las universidades para garantizar la calidad alimentaria de los internos e implementamos el plan Más Trabajo, Menos Reincidencia y logramos de esa manera reducir la reincidencia al 26%. Trabajamos fundamentalmente en 6 ejes. El primero, mantener el vínculo familiar, construyendo las unidades y alcaldías en los distritos más que tenían más cantidad de internos para facilitar la visita familiar. Llevamos adelante un plan de identidad inédito en la historia del sistema penitenciario, documentando hasta el momento a más de 26.000 internos. Vamos a llegar a documentar 30.000 a fin de año. Y realizamos 400 reconocimientos de identidad. Muchos internos llegaban a las unidades sin saber su nombre. En el expediente decía, dice llamarse Juan, dice llamarse Cacho, dice llamarse Pedro. Ya tenemos 400 reconocimientos. También reconocimientos de paternidad, de hijos de los internos que no habían sido reconocidos. También casamientos. Se avanzó mucho en educación, en alfabetización, en los 4 niveles, alfabetización, primaria, secundaria y universitaria. Hoy tenemos 18.000 alumnos, con un dato alentador. Los egresados del sistema universitario, la reincidencia es cero, no vuelven a reincidir. En formación laboral tenemos 28.000 alumnos. En producción hemos creado polos industriales, textiles, madereros y metalúrgicos. Hemos creado los primeros 4 fábricas textiles y madereras y metalúrgicas en las cárceles de nuestra provincia. Es como la llegada de la revolución industrial en las cárceles. Cobran su salario, tienen maquinarias modernas, se trabaja con planificación y el producto es de altísima calidad. Y el sexto elemento es el vínculo postpenitenciario con la revinculación sociolaboral con los municipios. Es decir, sabemos con anticipación cuándo van a salir en libertad los internos y nos comunicamos con las autoridades locales para que ellos pongan en marcha mecanismos para generar empleo y trabajo o cooperativización para que no vuelvan a delinquir. Esto fue producto de una innovación que hicimos. Hasta ese momento teníamos solamente registros de los internos por unidades carcelarias y por departamentos judiciales. Ahora tenemos un registro de dónde vive su familia y esto nos permite orientar el plan de construcción de cárceles donde vive su familia y de esa manera los familiares poder visitar permanentemente al interno, sus seres queridos e interpelarlo para que no vuelvan a delinquir. Quiero destacar que toda esta transformación penitenciaria se hizo con el total apoyo de los agentes y las agentes que componen el Servicio Penitenciario Bonaerense. Y finalmente quiero destacar algunas medidas específicas vinculadas a la lucha contra incendio, que fue el motivo por el cual se produjo la tragedia de Magdalena. Primero, se planteó un cambio de paradigma en nuestra gestión, del valor asegurativo, que era el motivo por el cual muchas veces no se permitía la salida de los internos cuando había incendio, se pasó al paradigma del valor vida. Entonces, lo primero es salvar vidas, por lo tanto, cuando hubo intentos de incendio, se abren las puertas de los pabellones para ponerlos en lugares abiertos y no se asfixien. Lo segundo fue la creación de la Cátedra de Prevención de Escenarios Críticos. Es una cátedra que está en nuestra Escuela de Formación de Penitenciarios y pusimos de titular a la jueza que sentenció el caso Magdalena, que es la doctora Carmen Palacios de Arias. Ella es la titular de la cátedra para enseñarle a los penitenciarios métodos para evitar incendios y también para que ellos le transmitan a los internos mecanismos para no generarlos o eventualmente saber manejarse. Tercero es la creación del Departamento de Prevención de Lucha contra Incendios dentro del Servicio Penitenciario. Cuarto es la creación de la Brigada contra Incendios. Quinto, el equipamiento, el sistema antiincendios e extintores, equipo estructural de bomberos completo, equipos de respiración autónoma, equipos de evacuación. Sexto, se cambiaron todos los colchones que existían antes, que eran combustibles, se pusieron colchones ignífugos en todas las unidades, se erradicaron los colchones inflamables del Servicio Penitenciario Bonaerense, se estableció una fábrica de colchones ignífugos dentro de la unidad número 1, son los internos los que fabrican los colchones ignífugos, se hizo capacitación permanente al personal para enfrentar situaciones críticas,
En el curso hay un curso de dos niveles básico y superior, actualmente cursan 1.496 agentes penitenciarios y se capacitó en forma permanente a los privados de libertad, tanto para no generar como para enfrentar escenarios críticos, con simulacros integrados, con bomberos, hospitales de la región, personal e internos. Se hicieron simulacros de evacuación, se hacen 5 por año en cada establecimiento penitenciario permanentemente. Y por último, las mejoras específicas en la unidad 28 de Magdalena, se restauró totalmente en los pabellones, se construyó un nuevo pabellón para ampliar la unidad, se reemplazó en forma total el techo existente que estaba deteriorado, se instaló una nueva red antiincendios. Con esta convicción de este histórico plan de transformación penitenciaria que impulsa el gobernador de la provincia, evitaremos tragedias de esta naturaleza. Saludo, por lo tanto, a la comisión y la invito a acompañarnos en la implementación de este plan y a verificar, visitando nuestro país, in situ los objetivos logrados. Agradecemos mucho esta oportunidad que nos dieron para asumir la responsabilidad por la tragedia ocurrida del Estado y agradezco mucho la posibilidad también de que nos escuchen que el plan de transformación del sistema para evitar que estas medidas no se repitan ya se puso en marcha y esperamos culminarlo en el próximo año y verificar con ustedes y la presencia de ustedes en nuestro país la realización del mismo. Muchísimas gracias. Thank you very much for that superb thing. But I will ask the petitioners to exercise their 5 minutes for reply. Bueno, muchas gracias. Before we speak. Muchas gracias. La verdad es que reconocemos la importancia del reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado recién. Perdón. Para nosotros, para el CELS, para el CIAG, es de suma importancia el planteo que hizo el Estado, porque desde hace muchos años que venimos pidiéndole a la Comisión Interamericana también que acompañe a los peticionarios y al Estado en poder resolver las situaciones estructurales, ¿no? La situación de violación estructural de derechos humanos existente en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y en las comisarías también de la provincia. Así que este reconocimiento de responsabilidad y los términos en los que los planteó en el sentido de presentarlo como uno de los pilares de la Agenda de Derechos Humanos del Estado, tiene la importancia, en todo caso, de presentar un hito desde el cual empezar a trabajar en concretar esas medidas que impliquen resolver el problema estructural, darle reparación a las víctimas y construir en conjunto, colectivamente también, medidas de no repetición. Así que para nosotros este era uno de los objetivos del caso, también de la presentación de este caso y de haberlo litigado junto con Sofía Carabelos, que nos acompaña desde Buenos Aires, desde los primeros momentos del incendio. Esperamos, en todo caso, también la presentación por escrito del Estado de este reconocimiento para evaluar con más detalle el alcance de lo planteado, especialmente en cuanto al alcance de la violación del artículo 5, en relación con las familias y con los detenidos que estaban en los pabellones aledaños, que fue un planteo que nosotros hicimos desde el comienzo en el caso, también en relación con el artículo 7 y con las medidas de investigación adecuada. Aceptamos también la propuesta de iniciar una instancia de diálogo para discutir las reparaciones, especialmente las garantías de no repetición, y entrar en una conversación para conocer con un poco más de profundidad cuáles son esos 4 puntos que el Estado presentó acá muy someramente y que va a requerir, imagino, de algunas conversaciones más específicas para entender de qué manera se van a llevar adelante esas medidas, cuáles van a ser el alcance concreto de las medidas y con qué instrumentos normativos también van a quedar reflejadas esas medidas, justamente para evitar una regresión.
nos gustaría también que la Comisión Interamericana acompañe este proceso de diálogo, que desde, en todo caso, la Relatoría de Argentina se pueda hacer un seguimiento cercano del proceso de diálogo. Esperamos también, en todo caso, si el Estado nos convoque próximamente a una primera reunión de trabajo para empezar a conversar esto, para que se pueda definir un cronograma de trabajo con indicadores de cumplimiento específico y para tratar de conseguir en el plazo más corto posible que podamos llegar a un acuerdo en el que se puedan garantizar las reparaciones integrales que estamos pidiendo. Eso sería todo para nosotros, de nuevo planteando la importancia de que a partir de esta instancia de diálogo se puedan llevar adelante medidas de reparación integral que hace muchísimos años estamos pidiendo y que son necesarias para que el sistema de encarcelamiento provincial deje de crecer en la provincia del modo como viene creciendo, de un modo totalmente desproporcionado en relación con la media nacional y que se pueda racionalizar el uso de la prisión en la provincia de Buenos Aires, que los detenidos puedan finalmente, los detenidos y detenidas, estar en prisión en condiciones dignas y por situaciones graves. Muchas gracias. Thank you very much. I just wish to inquire of the state if you wish to exercise and use part of your 5 minutes to, yes, as a rejoinder from what has been said by the petitioners. Muy bien. Proponemos para avanzar con un horizonte de solución amistosa 3 puntos. Convocar a una reunión entre las partes, nos parece que sería muy necesario y útil. Además, para darle precisión al trabajo futuro, establecer un cronograma de trabajo entre las partes y también para ayudarnos a avanzar, invitar a la Comisión, a nuestro país, al seguimiento del procedimiento de solución amistosa. Consideramos que con esos 3 puntos podríamos arribar a una solución amistosa en un horizonte de comprensión de que esta tragedia que ocurrió en Argentina debe ser solucionada. Thank you very much. I now invite the country rapporteur, our immediate past president, Ulisa Mantila, to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. Inicio con un saludo muy respetuoso a la parte peticionaria, tanto aquí, Paula Erika, como Sofía, que está en Argentina. Y un saludo también a la ilustre delegación del Estado. La Comisión Interamericana valora su presencia de alta delegación, porque eso da muestras de la importancia que le da el Estado a esta situación. Hoy es un día muy especial, es un día histórico. El sistema de peticiones y casos, usualmente hay una especie de temor, todos los casos van a la Corte. No. Las soluciones amistosas, como ustedes bien han establecido y como la parte peticionaria, a quienes hemos acompañado en otros procesos de soluciones amistosas, entendemos que es un mecanismo válido, certero. Y entonces, desde la Comisión y como relatora de país, y aquí tengo que hacer mención al doctor Salgado, con quienes hemos tenido numerosas reuniones de trabajo constantemente, lo cual habla de la voluntad del Estado argentino de llegar a buenos acuerdos y de la Comisión Interamericana y del compromiso de reunirse constantemente las veces que haga falta. Y el doctor Salgado me entiende porque hemos tenido reuniones tras reuniones, porque todo lo que nosotros podamos hacer desde la Comisión Interamericana por el reconocimiento de los derechos humanos lo vamos a seguir haciendo. En ese sentido, valoramos este reconocimiento, valoramos este inicio. Esto es un mensaje para el caso, sin duda, para Argentina, pero para la región, para que se entienda que las personas privadas de libertad por algún delito y alguna sanción no pierden la dignidad, no pueden ser tratados como personas de segunda categoría. Y que el Estado venga aquí a reconocer y además dar cuenta de todas las medidas es algo que la Comisión valora. Solo me restaría, además de saludar y agradecer, ponerme a disposición la Comisión Interamericana y yo directamente como relatora para cada una de las medidas que el Estado propone y que estoy segura que las partes peticionarias están de acuerdo. En primer lugar, sin duda,
recibir por escrito, ¿no?, estas propuestas. Las reuniones de trabajo, como digo, las tendremos y la comisión les acompañará las veces que haga falta con el cronograma de trabajo. Estaremos muy dispuestas a participar para las medidas de reparación integral, es decir, de no repetición, incluyendo a la familia, incluyendo los procesos de capacitación. Toda esa ruta de trabajo la comisión la va a acompañar y expreso también al ministro de la provincia de Buenos Aires el mayor reconocimiento por su presencia aquí. Estoy muy emocionada porque realmente esa es una prueba de que podemos seguir trabajando en conjunto, que más allá de Estado, peticionario, Comisión Interamericana, el objetivo de respeto a los derechos humanos es el que se tiene que cumplir. Me parece muy valioso que la parte peticionaria establezca el tema de los indicadores de cumplimiento. Uno de los problemas cuando se hacen acuerdos en general es capacitar, transformar, pero si no tenemos indicadores de cumplimiento, es muy complicado verificarlo. Y en este sentido, comentarles, aunque ya es conocido, pero de todas maneras decirlo, la Comisión Interamericana tiene un observatorio de impacto, que he asumido también dentro con mis colegas un poco el liderazgo de este observatorio, porque queremos también construir estos indicadores de cumplimiento. Muchas veces se habla del impacto de las sentencias. Los acuerdos de solución amistosa tienen impacto. Y me permito, aunque no es el caso, mencionar con mucho reconocimiento el caso Ivana Rosales, que nos da prueba cómo un caso que no llegue a la Corte, no tiene que llegar a la Corte para que se obtenga este proceso de recuperación y de integridad. Saludo nuevamente la buena disposición y seguimos adelante. Doctor Salgado, nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Thank you very much. I'm inviting my colleagues to make their comments, but within very short, especially my sister Esmeralda. Bueno, va a ser muy corto, Presidenta. Solo es para agradecer esta sesión. Estoy muy complacida con la posición que el Estado de Argentina asume en este caso y que las peticionarias dan su aprobación en estos términos como se ha señalado, y la posición de la comisionada relatora en este compromiso de acompañamiento. Yo solo añadiría que nuestra unidad de peticiones y casos precisara un tanto los últimos detalles de lo que representa hoy esta audiencia, porque tenemos un informe que está, la audiencia tenía este propósito de concluir con un informe de fondo y que sería entonces por parte de la unidad especializada de ver cómo se estructura el inicio del proceso de acuerdo de solución amistosa. Gracias. Thank you very, very much. I now invite Second Vice President, Commissioner Clark. Thank you, President McCauley, and good afternoon, everyone. I want to thank the petitioners and also the representatives of the state, and this is, I think, a very beneficial outcome here today. Petitioners, you asked for two things. One, for the acknowledgement of the responsibility for the violation of a range of rights. And you also asked for something else I thought I heard, which is that there are investigations are made into those responsible for the unfitness of the prison as well as for the prison management. I recognize and acknowledge the indications of the state to engage in accountability measures, including guarantees of non-repetition and also reparations. But I'm not sure that I heard the response to this second question, and I hope I got it right, which is to continue investigations into those who are responsible for the construction or the inadequate construction and adequate management of the prison. So I just wanted to ask about that, and also to say the offer for an offer and acceptance for dialogue, I think, would be so encouraging for the families of those who died. And it would ease the sense of injustice, though, of course, not their trauma,
all of these years later. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner Clark. I invite my brother Commissioner Strado Rallon to speak as the rapporteur for persons in detention. Muchas gracias, Presidenta. Me uno a los comentarios previamente mencionados por la relatora de país. Quisiera destacar la misión de alto nivel y el reconocimiento que se hace en esta audiencia. Y sobre esa base, reiterar que efectivamente, ante un hecho tan lamentable como acá ha ocurrido, el sistema interamericano, pues con todos los actores, con todas las partes y con todos los instrumentos, de concretarse ese acuerdo de solución amistosa en los términos de integralidad indicados, tiene un efecto transformador, tiene un impacto para evitar que se repitan hechos tan difíciles como los que se vivieron hace casi 20 años. Como relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura, pues vi detenidamente muchas de las acciones que se mencionaron en la presentación. Con mucho gusto estamos a la disposición de poder colaborar con la Relatoría de País para poder dar acompañamiento y en el momento oportuno que se considere de ser posible una visita, pues también la posibilidad de poder verificar en terreno pues algunas acciones que ustedes hayan ya implementado. Con esto también quisiera cerrar una idea, y es que existe una crisis en la región de sistemas penitenciarios y es muy importante que se pueda visibilizar cualquier acción de buena práctica, cualquier acción que vaya enfocada a reducir el hacinamiento, a reducir aquellas condiciones que no son dignas. Recientemente la comisión estuvo en Ecuador, estará como parte de las visitas programadas también viendo algunos centros de detención próximamente en Bolivia, en Honduras. Así que, sin duda alguna, en el marco de lo que hoy se ha manifestado, de lo que ya se ha hecho y está por hacer, cualquier situación de una acción concreta que se haya tomado, es muy importante que la comisión pueda tomar nota y visibilizar esas acciones, ya que es posible mejorar bajo un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you. Bueno, muchas gracias. Mi intervención va a ser muy breve. Yo también quisiera enfatizar en la voluntad del Estado y subrayar la voluntad del Estado para lograr una solución amistosa de este caso. Yo la aplaudo. En segundo lugar, también aplaudo el enfoque dialógico para buscar las medidas de reparación y compensación e incluso para hablar de las garantías de no repetición. Yo espero que ese diálogo sea significativo, es decir, que efectivamente se priorice siempre el punto de vista de las víctimas. Pero además de eso, muy en la misma línea de lo que ha dicho el comisionado Rallon en su último comentario, yo quisiera proponerles a ustedes un reto, y es que este caso, y así también interpreto una de las frases de las peticionarias, es: este caso puede tener un maravilloso efecto catalizador, es decir, un efecto catalizador que lleve a que quizás Argentina pueda convertirse en un modelo para la región, primero la provincia de Buenos Aires, pero luego quizás Argentina, en un modelo para la región de cómo crear una hoja de ruta, como lo dijo la comisionada Rosemena, para paliar las violaciones de derechos humanos sistemáticas en el sistema carcelario. Si eso se lograra, así, aunque sea un avance en este caso, en ese aspecto, sería maravilloso. Yo entiendo que eso tiene que ver con las medidas de no repetición y, en segundo lugar, que tiene un carácter estructural, porque no solamente se trata de construir más cárceles, más bonitas, más seguras, etcétera, sino también, por ejemplo, de,
de política penitenciaria, de saber qué conductas, de reevaluarse de alguna conducta que esté criminalizada, que no debería estar criminalizada, de reevaluar si la pena de prisión hoy día debe aplicarse para toda la cantidad de delitos en las que se está aplicando o no, y también pues de ver cuáles son las condiciones exactas en las cuales las personas que están privadas de libertad viven en esos sitios. Entonces, quizás podríamos estar ante una oportunidad histórica de enseñanza al sistema interamericano de cómo hacer esto bien. Y ese sería el reto que yo quisiera proponerles. Muchas gracias. Thank you very much, my brother Bernal. I now invite the adjunct executive secretary for petitions and cases to make some comments. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a la delegación del ilustre Estado argentino, a los peticionarios. Y siguiendo las instrucciones que me ha dado la presidenta, y antes de que ella defina con su cierre los plazos concretos, sí invitar especialmente al Estado a presentar por escrito el reconocimiento de responsabilidad con el alcance. Entendemos que hay algunos artículos que mencionaron los peticionarios, entonces definir si están comprendidos todas las violaciones que fueron alegadas y, de ser el caso, formalizar la expresión de solución amistosa para que, si ambas partes estén de acuerdo, pueda la comisión iniciar este procedimiento y con el acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva, concretamente el equipo de solución amistosa y, por supuesto, de los comisionados y las comisionadas involucradas en el caso concreto. Muchas gracias, señora presidenta. I now happily move to close this and make just a few comments. I just wanted to commend the state for the position it has taken in this case. And of course, you have heard what the adjunct executive secretary has said in the matter on my behalf and our behalf, I should say. And I think, as Carlos has mentioned, and I know for a fact, even when I was at the court, this is when a state does this, this is what is really the best practice that ought to come from states. A situation of integrity, having looked at the facts, and so on and so forth. But I also wish to commend the petitioners for the statement of their case, which was cogent, clear, and precise, and helped us to even more understand the circumstances of what happened. I just wanted to mention one thing, that you mentioned training, proper training for those who work within the prison, and I wanted to suggest, which is an accepted practice, that you also consider training of the judges, who are the ones who send people so frequently to occupy the prisons, and that some of them, in the line of current practice, ought not to be sent to prison, because a first offender who has committed an offense which is not violent, and there is no possibility of violence if going to be inflicted on the populace, ought not to be sent to remand, what we call remand in common law, in pre-trial detention. There are too many people in prison who are waiting trial. And therefore, states are forced into the situation of building bigger, greater, more secure, and extensive prisons, taking away resources from social actions which the state can take within its own borders. I hold a very particular view about prisons, that it is an exercise which has not really succeeded, and that we all ought to try and rethink what we should put in place of prisons. But for those, there are some people who ought to be in prison,
but not the great numbers that are there now. And those who ought to be in prison, we have to ensure that they are kept occupied whilst they're there. And you have said you're going to establish work and training for prisoners, and it should be all of them. Because remember the saying, the devil finds work for idle hands. And certainly in prison, always finding work for those who are idle. And I think it's a very good idea in moving, it's more rehabilitative and than the occupation will keep their minds focused on the future rather than making problems whilst they're there. I thank you really very much and commend the state in this regard. And we stand ready to assist in any technical manner to for you to reach final realization and completion of this matter. Thank you so much. I now declare this case, the hearing of this case, at an end. Thank you. Ahí cerró, ¿no? Sí. Está bien. ¿Eh?